¿Aló, Víctor? Sí, fue a hablarle a tu... ¿Sabes? Ayer me tiró un rollo sobre este día. ¿Y a ti? No. ¿Y estás segura de hacer esto? ¿Qué? ¿Acostarme contigo? No. Ya sabes de lo que habíamos planeado. Claro que sí. ¿Por qué? ¿Tú no? Sí. Qué bueno. Porque aunque los tres estemos en esto, tú eres el único que me importa. ¿Y cómo te sientes? Tranquila. Como si no tuviera nada que perder. Siempre tenemos algo que perder. ¿Así? Pero a veces no sabemos ni qué es. ¿Y tú sabes qué es lo que tienes que perder? Sí. Esto no tiene que salir mal para tener que perder algo. No. Pero si sale bien, vamos a tener mucho que ganar. ¡Ya llegué, pinches huevones! ¿Ya se despertó Ana? Sí. Creo que se está bañando. ¡Apúrate, que ya nos vamos! Sí, ya voy. ¿Y qué quedaste con el hermano de Ana? Vete. Estamos a 2 horas. A 2 horas de ser ricos, cabrón. Ricos. Puta, mi reloj. Lo dejaste en el baño. Déjame, te lo traigo. No. Déjalo. Ahorita voy por él. Ven, siéntate. Te voy a decir cómo está el plan. Fíjate bien. Tú vas a estar escondido, vigilando que el hermano de Ana no vaya a ir con otro cabrón.
Mientras ella y yo vamos a recoger el dinero. ¿Qué tal? ¿Ese es tu plan? ¿Y si el hermano de Ana va acompañado o armado? ¿Tú qué vas a hacer? ¿O qué quieres que haga yo? ¿Que la aviente piedras o qué, güey? Claro que no, pendejo. Vamos a ir preparados. ¿De qué chingados te ríes, güey? Porque no está preciosa. ¿Y esto para qué? ¿Tú crees que ellos se van a asustar con esto? ¿Crees que yo me puedo defender con esto? Esta la voy a traer yo, para que el hermano de Ana crea que sí le puedo disparar. Tengo que tener cuidado. No vaya a ser que se dé cuenta y valiendo madre. Quisiera tener esta yo. Una vez más se repite la historia. Vuelvo a depender de ti. ¿Ya sabes en qué nos vamos a ir? Ahorita vemos, a ver qué nos encontramos. Voy a recoger unas cosas que necesito. No tardes. No. ¿Hablaste con mi hermano? Uh-huh. ¿Y qué pasó? Le dije la hora y el lugar donde nos vamos a ver. ¿Estás bien? Sí. Lo que estamos haciendo va a estar chido. Mira, de toda la herencia que recibieron de tus padres, el güey nunca te dio nada. Sí, ya sé. Solo que se me hace tan raro que ahora vaya a soltar tanto dinero. El dinero lo va a soltar, con tal de no sentirse mal si te pasa algo. Además, ya te dije, ese dinero te pertenece. Pues sí. Además, yo soy mayor de edad y jamás me ha dado nada. Vamos a darnos la mejor vida juntos. Que tenemos que irnos, ¿no? Vamos a dejar esto pendiente. Thank you.
Síganme. Ya tenemos en qué irnos.